Hola amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo videito de su compa Miguel Ac, un tipo de rancho. El día de hoy les traigo un videito bastante perro, como ya se la saben, porque el día de hoy, no sé si ya lo vieron en el título o en la miniatura, tenemos un invitado muy especial que los vamos a llevar de pesca. Pero amigos, amigos, si quieren saber quién es y si quieren saber un poquito más sobre lo que se va a tratar este video, pues averígüenlo después de la intro. ¡Venga! Así es, compas, como se los acabo de decir, el día de hoy vamos a ir a pescar. Vamos a llevar a este individuo a pescar. Vamos a ir a sacar unos pinches, unos tiburones. Unos tiburones. Si no, así es. Si no vamos al mar, güey, vamos al río. ¿Qué tiene? Yo voy a sacar tiburones. Unos pinches cacadrilos de perdida. Cacadrilos. Ey, ¿y el hijo? ¿El hijo? Aquí traemos a... Que por cierto, plebes, el niño también anda grabando un video. Grabamos si quieren. Este video es empollando un huevo. Vamos a hacer que este huevito empolle y salga un bello pollo. Yo lo llamo el pollo no fui. El pollo no fui. Y lo amo, la neta que siento una conexión fraternal con él. Mira. Bueno, plebes, si quieren ver cómo fuimos por el huevo y cómo estuvo todo ese cotorreo del nuevo hijo del niño, aquí les voy a dejar su video abajo en la descripción para que vayan a verlos. Y para empezar esto, pues por acá, pues está el Oscar que nos va a ayudar a ponerle hilo a las cañas, porque compramos cañas, pues no son nuevas, pero sí son usadas, nada más que no traen hilo, así que nos va a ayudar a ponerle el hilo. Ahorita ya con el hilo, pues nos vamos a ir al río a pescar. Así que, plebes, aquí estamos batallando un poquito. Aquí está el hilito, ya está puesto. Nomás de darle, nomás que ocupan un cuchillo. ¿Un cuchillo, plebe? Porque si no, ahí está. Miguelito se está yendo a una distancia alejada como para que el hilo se extienda. Simón, estíralo. Así, estíralo. Estíramela. Estíramela bien. Y ahora aquí tú, Simón, ya vas a empezar. Pero dale poquito más, así, deja que le dé y vele soltando tú. A ver, tú ya aquí lo puedes ya ir enredando. A ver, quiero ver, a ver si es cierto. A ver, es cierto que muy chaca. Deja que quede protegido aquí. Una marraíza. Voy a acabar el clip, a la verdad. Sí, güey. Dale, para que quede largo una vez por si se la atora y le troza. Tú sabes hasta donde quieras, ¿no? De todos modos son como 300 metros. Ahí está, si quieres ya. Ahora tráetelo. Y al ritmo que se va viniendo, le va jalando. Ánimo, delincuencia. Y una vez le ponemos el curricán. Oye, viene fresco siempre de allá. Sí, está bueno la sombra. Ah, bueno. Sigue poner el anzuelo, plebes, y también la carnada. Este nomás lo metemos aquí así. Mira, primero ponemos el plomo. Ah, bueno. Ponemos el plomito, ahí okay. Está. Después sigue el anzuelo. Y aquí se amarra como quieras, güey. No. Nomás se le hacen un chingo de nudo. Nomás que no se te desamarre ya, güey. Esa es la. No. Aquí no andamos que, ay, le vas a amarrar así, nudo especial. Un chingo de nudos. Está como el chinito. Más a los por mamón. Y ahora le vamos a poner la cachora. Y la cachorita. Aquí está, mira. Ah, traen el olorcito perro, güey. Son nuevas, sí, plebes. Nuevas cachorita. Nomás, mira, de aquí la trompita. Agarras y la metes, mira, güey. Traca, tío. Sí, este momento es pez. Este es palobina, ¿no? Trae mucha fe. Te voy a enseñar para que lo hagas completo. Es que, Fabio, lo llegas hasta arriba. Ajá. Se llega hasta arriba. Ay, se vuelve a meter, va. Es cierto, se mete dos veces. Ya te lo chingaste, güey. Lo metimos por el culo. Hombre, güey, andaba bien loba. No, güey, te voy a enseñar, güey, porque yo, güey, soy chilo, güey. Tengo 80 años pescando. No, yo vendo pescados en la Armendia y que la... Nomás la pura puntita, sí, güey. A ver, ¿cómo es, embustero? La pura puntita. La pura punta, güey. Como te gusta, pues. Es cierto, no me acordaba que se tiene que meter dos veces, plebe. Y aquí, por la pancilla. Y después la panza, así exactamente. Así es como tiene que quedar, mira. Está que chocona, pues está derecho, pero... Ahí está, ya nomás llega y sopa, ma. Pues bueno, plebes, después de ese nada eficiente tutorial de cómo ponerle hilo a las cañas, lo logramos, ya las cañas ya tienen hilo. Así que ahora sí, ya vamos al río. El lugar a donde vamos ya apareció en mis videos, no sé. Es un videito por ahí de pesca que tengo anteriormente. Se llama De Pesca en el Río, ahí si lo quieren ir a ver. ¿Cómo crees que te va a ir? La verdad no sé a cuánto voy a vender el kilo, güey. Eso es lo que no sé, es lo que me estoy planteando, pues. Sí, pero sí.
Pero de que va a salir pesca, va a salir pesca, viejo. Sí, sí. La venta, el postventa, el que la verdad es que... Es lo que te trae la exportación. La exportación a otros países, porque no sé, el transporte también me tiene un poco preocupado, pero no hay problema, todo, vamos a salir adelante. Sale, viejo. Sale, sale. ¿Te vas a bañar el río o no? Ojalá, como me riera. Vámonos, pues. No me traje calzones extras. Ni modo. Truzas, cómprate. Güey, tiras como si nada, güey. Ya. Ey, ya. Te vas a ir hasta allá, loco. Lo que sea por mi hijo. Bueno, plebes, ya llegamos al lugar de la pesca. ¿Jalado o qué? Jala, que se escucha acá, medio acá. Jalapeño. Jalapeño. Jalisco. Jalapa. Jalapa. Jalamesta. Una picarada, güey. Ey, primero que nada quiero que tires. Me diste la corrientona, pues. ¿Cuál corrientona? Mira el carretón que traes tú. A ver, ¿y cómo es el cuadro aquí? Ahí sí que no sé hacer esto, güey. Mira, a ver, Oscar, enséñalo. Qué en cero. Mira, güey. Venga, sí, tu madre, ¿qué pasó? Ahí, güey, ahí ya la tiras. Ay, qué profesional. Así nomás, ya, pum. Como los vatos que ayudan en el gimnasio. Ay, sentadilla. A ver, tírala. Ya dijo el coto. Tu madre, güey. Llegó a 2 metros. Pon el seguro. No, pero quedó muy bien corto, güey. Se me va que le vas a tener que prestar una tuya, güey. Sí, lo va a prestar. Tíralo. Bueno, plebada, vamos a irnos para allá, para otro lado, porque aquí no, de plano no vemos futuro. Vámonos para allá. A ver si no le sale un culebrón por ahí, ¿no? Por acá, oiga. Por acá. Allá para abajo. ¿Cómo nomás dale para abajo? Abre brecha para abajo. Sí, hizo falta el machete, yo estoy. No corra. No. ¿Está mejor así? Sí, pues no. ¿Qué tal si hay una cascabel y no la alcanza a escuchar por ir corriendo? Ah, sí, lo sabes. Pues sí, debe de haber. Está bueno aquí, ¿no? Bueno, mejor no habíamos quedado ya. Ni sacar nada. Pinche huevo, oye, la maternidad es algo muy difícil. Mire, por ahí por abajo, y aquí ya es para abajo. Si quieres, le cuido a la criatura. No, la verga, si me la hago cargo yo. Ah, ok. Pues aquí sí he sacado yo. Aquí donde vamos sí he sacado. Nomás que hay mucha baraña, pues, como ya llovió y mucho monte, pues. El pedo aquí es andar con las cañas, pues, en la mano, que se están enredando en las matas. Aquí está más bajito ahorita de la vez pasada que venimos. ¿Dónde dice usted que están? Aquí. Ahí. Pues tírele la cañita para allá. Déjame, dejo a mi hijo aquí. Pero antes, uno juega. El paramayón y... Bueno, vamos a ver si sacamos algo. Sí, como que ya le está agarrando el rollo, ¿va? ¿Sí va? Ey. Plop. Está bien la dinámica esa siempre. Está bien, sí. Sí va a estar buena la exportación. Esa técnica. Cayó a la módica cantidad de 3 metros de distancia. ¿Tará? Vamos a ver. Aquí picó, oiga, ahorita. Aquí picó. ¿Ahorita como picó? Le pegó una sangolieteadita nomás, pero... A ver, jálalo. Jálale Miguel Atz. Ah, ya, verga, ya dijo el link del Zelda. No, viene vacía esa madre. Sin palabras. No, te jala bien machín cuando pica, güey. ¿Un poco? Sí, tac, te pega un putazo. Ok. Vaya. A mí se me afigura que le vas a tener que cambiar el título, güey.
¿Cómo lo ponemos? Nos fuimos a bañar al río. Nos fuimos a bañar al río. Sí, güey, está mal. El intento de pesca sale bastante mal. Sale bastante mal. Fracasamos y la ven. Ánimo, no, hay que seguirle, hay que seguirle. Ándale, pues. Hay que seguirle. Saludos. Dale. Pues, plebada, esto está siendo un reverendo total fracaso. No agarramos nada. Ni un chicharalillo, nada. Ni la soleada, ni una gripa. No, 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 ahorita no. Eso ahorita no. Sí, con menso. Menso. No, la neta, plebes, de plano, no pico nada, no agarramos nada, no. Ni Miguel me picó. Ni un cinco, para acabarle chingar. Vamos a ir para acá más adelantito. Oye, y ahorita, Miguel, ¿qué? Está muriendo a la verga, güey. Traigo un chingo, ando bien asoleado, güey. No, todo cansado. No, por la brecha que andamos ahí cruzando. Saludos. Saludes. A ver cómo nos va ahorita allá. ¿Qué, Nanchi, aquí tampoco? Ya, güey, nada más que... ¿No pican? Acabamos de llegar. Güey, qué perro se ve, güey. Ah. Se ve bien bonito, güey, todo esto, güey. Bonito estás tú, también. De pinche. Chequen, plebada. Qué chulada, loco. La neta está bien, perro. Chequen para acá, para este lado, plebes. Chequen aquí. Son como unos charcos que hay. Y chequen esto. Está bien placoso, plebes. Qué chulada. Pues, la neta, esto está siendo un rotundo fracaso. Pero aquí lo importante es salir a la naturaleza, salir a despejarse un poco, a cansarnos un rato. La neta, sí me siento cansado. Y pues en estos tiempos que estamos viviendo y con la ola que estamos viviendo, la neta, escaparse un ratito a la naturaleza es lo mejor que podemos hacer. A ver ahorita si saco algo, les informo. Si no, pues a ver qué pasa, plebes. ¡Plebes! Pues ya salió una, niño. No la saqué yo ni el Miguel, la sacó el otro gallo. Mira. ¿Qué es esa madre, güey? ¿Cómo se me viene llamando? Sí, es una lobina. Mira. Oye, pero esa hay que devolverla, ¿va? Sí, está muy chiquita. Pero quiere calarle, la echo al agua y luego la saco. Mira, para que le jale. Se va a ir. Mira, jálale. Oye, ya estuvo. Me da miedo. ¿Te da miedo? Lastimarla, güey. Que se vaya, no se lastima, güey. Dale. Para que sienta el rigor. No, para que sienta el rigor. Se le fue. Yo la dejé ir. Se le fue. La dejé ir. Se le fue. Oye, niño. ¿Por qué se fue? Pues en la zangoloteada que se dio, se fue. No, pero está mal, le íbamos a dejar ir. No, la dejaste ir, va, güey. Yo la dejé ir. Sí, es que para que crezca. Pues mínimo ya salió algo, plebes. No. Y pues a ver si sacamos algo de grandecito ahorita que valga la. Para que lo valga un parro, pero grande. Zarandeado, hijo de la chinga. Plebes, pues acabo de sacar otra. Y la neta, pues también esta está chiquita, así que la vamos a regresar. ¿Está chiquita, güey? Simón. Sí, hay que regresarle esta también. Y a ver, sácala, güey. ¿Y el niño? Anda para aquel lado. Hay gente que así se las come, güey, pero pues... No, está chiquilla, mejor déjala crecer. Está chiquilla, por eso te digo, está mejor. Ya nomás llevaron las puras grandes. Sí, chequen, plebes, mira. Esta está muy, muy, muy chica, la neta. Así que va para adentro otra vez. Aviéntala. A lo mejor agarra poquito aire, se va, está chiquilla, a lo mejor se va a ir de volada. Mira, a veces la hacen así, güey, para que... Ahí se va a ir, mira. Ahí se va a ir. Ahí está. Putizos se van. Sí. Y ya nos está cayendo la noche, plebes. No se alcanza a ver mucho aquí en la cámara, pero ya vamos a hacer, no sé, una media hora más, a ver si sale algo grande. Si no, pues se va a dar por terminado esto. Mínimo ya sacamos. Miguel picó. Vamos a la verga. Se soltó. ¡Eh! No,
No. ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Ah! ¡Árboles! ¡Árboles, la barranca! ¡Es un lobinón en la verga! ¡Agarra la verga! ¡Agarra la verga! ¡Agarra la verga! ¡Agarra la pendejo! ¡Hijo de la verga! ¡Hijo de la verga! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you, motherfucker! Era un lobinón, güey. Era un lobinón, güey. Eso era para zarandear, güey. No, hombre, güey. No, hombre, güey. No, güey, ya se cerró. ¿Qué vamos a hacer contigo, loco? No, la callé, güey. Miguel Apps. Yo grabé aquí, güey, no hay pedo. De lo pesada que estaba, güey. Miraste, la quise levantar así. Se trozó, güey. ¿No escuchaste? ¡Taz! Se rompió. Se rompió, güey. Sí, güey. Mira. Güey. Pues listo, oiga, no agarramos nada. Pero la neta estuvo bien a gusto. Estuvo a gusto, pero fue un cochinero. Nos faltó el repelente, yo creo. Nos faltó sacar lobinas. Eso fue el... sacar lobinas grandes. Un zarandeadón, va. Y esta que me había agarrado tú, estaba bien perra, güey. Y papá, hacer la zarandeadona bélica. La habíamos hecho bien delincuente. Bien delincuente, bien criminal. ¿A poco no viene otra vez? ¿Cómo no? Con un poco más de repelente. Sí. Ah, bueno. Que grabemos otra versión de esto hasta que saquemos pescado. Hasta nos quedamos a acampar, si Dios quiere. Ojalá. Dale. Gustaría. Ojalá. Pide permiso para el terreno este. Fierro. Nuestro, pero... Sí. Ya está. Pida permiso y nos venimos a acampar aquí. Bueno, compa, yo me pido a ustedes. Soy su compa Miguel Atz, un tipo de rancho. Yo soy su compa, el niño Choas. Y nos vemos, bye.